Bon dia i moltes gràcies per rebre la Fundació Catalana per la Recerca. Gràcies, un plaer. I moltes felicitats, Premi Nacional de Recerca, no està gens malament. Et volia preguntar com et vas dedicar a la recerca. Creo que me dedico a la recerca porque se adapta muy bien a lo que es mi carácter y mi manera de ser. Creo que nunca pasé de la edad del porqué. A mí me gusta saber por qué pasan las cosas y cómo funcionan las cosas, especialmente las cosas del mundo físico. Y esto, al fin y al cabo, cuando eres pequeño, tirar las piezas y ver que caen, y seguir a tirarla y ver que caen, y cuando ya uno es adulto, es hacer investigación. ¿Y qué es lo primero que va a despertar la teva curiosidad? ¿Una pilota que botaba? A mí lo que me despertó la curiosidad, eso es muy curioso, fue que cuando aprendí a leer me regalaron un libro que hablaba del cielo y hablaba de todo, desde las aves hasta la nube, el clima, hasta las estrellas, el universo. El último capítulo, que era lo de la estrella del universo, ya se me abrieron los ojos y allá ya le dejé el corazón. Y así fue. ¿Tú te dedicas a la ciencia básica? ¿Fas recerca básica? I aquesta recerca bàsica després dona els seus fruits en recerca aplicada, però entremig passen anys. I llavors, quan una persona com tu, que es dedica a la cosmologia, és a dir, que es dedica a tot, als 13.800 milions d'anys des del Big Bang, com pot convèncer algú de la ciutadania, de la societat en general, que el que tu fas és molt útil? Bueno, sabemos que no hay ciencia aplicada sin ciencia básica. Entonces, para que haya ciencia aplicada, a lo mejor en unos años hay que hacer ciencia básica ya. Pero también la ciencia básica forma la cabeza, entonces forma a gente a resolver problemas. Y forma gente a un pensamiento crítico, pero es un pensamiento crítico para resolver problemas, entonces un pensamiento crítico constructivo. Y son problemas de los cuales no sabe si hay solución, o no sabe cuál será la solución, para dónde ir a buscar la solución. Y esta manera de pensar, yo creo que es muy útil a la sociedad, es muy útil a la industria. La gente que sale de hacer investigación en física y astrofísica va muy bien en cierto tipo de industria, pero también es útil a la sociedad en general. ¿Nos puedes explicar qué es la energía fosca y qué es la materia fosca? Segur que t'han fet moltes vegades aquesta pregunta, però és que no ho acabem d'entendre els que no ens hi dediquem. Explicar la materia fosca es un poco más fácil, porque por lo menos se porta como materia. Entonces, la materia oscura responde a la gravedad como la materia normal. Si hay un campo gravitatorio, se cae en el campo gravitatorio. Lo que pasa es que no tiene interacción electromagnética. Entonces, si mis manos fueran hechas de materia oscura, no podía dar palmas, porque se pasarían una con la otra. Mi mano no se pasan entre una y la otra porque hay fuerzas electromagnéticas, por eso. La energía oscura es todavía más complicado, porque no se porta como materia, se porta como energía. Y no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, no se puede hacer nada, pero se ven sus efectos en el movimiento de los objetos celestes que estén muy lejos, en escalas muy, muy grandes. Entonces, si solamente en el modelo que explica el movimiento de estos objetos se pone materia, no se puede explicar cómo se mueven. Hay que añadir una pieza al puzzle, una pieza hace de rompecabezas. No sabemos todavía qué pinta tiene esa pieza, tampoco sabemos muy bien la materia oscura que es exactamente. Entonces, estas dos piezas del puzzle, de este modelo, que es muy exitoso, es como si lo hubiéramos cortada de un trozo de cartón de la medida que necesitamos para acabar el puzzle, pero todavía no son la suya. Pero la necesitamos, la hemos puesto ahí, parece que todo lo demás se encaja, pero nos queda la asignatura pendiente de poner las piezas
de verdad, no la que hemos dibujado nosotros. Entonces, lo que pasa, sabemos, la gravedad describe los objetos masivos en escalas muy grandes. La cuántica describe las escalas muy pequeñas. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero describir algo que es muy pequeño, pero tiene mucha energía? Entonces, allá las dos cosas no van de acuerdo, es allá donde nos falta. Y probablemente el dibujo de esa pieza de la energía oscura que nos falta dependerá de cómo entendemos cómo van de acuerdo la gravedad con la cuántica. Això serà, bueno, un gran avanç per entendre tota l'expansió del cosmos, perquè hi ha expansió en el cosmos. Hay expansión y hay expansión acelerada. Es allá donde los científicos se han dado cuenta que tiene que ser energía oscura y tiene que haber mucha. Porque si fuera solamente materia, solamente gravedad, esta expansión eventualmente ralentizaría. Y lo que pasa es el contrario, no ralentiza, se acelera. ¿Pero te has sentido tratada como un igual siempre? Yo creo que he tenido mucha suerte, porque nunca me he sentido tratada de manera distinta para ser mujer. Es verdad que es un campo y un ambiente donde la mayoría son hombres. Y es verdad que, de alguna manera, yo puedo pensarla de manera distinta y tener experiencias un poco distintas, entonces ver los problemas bajo una luz distinta. Pero, de alguna manera, esto puede ser, puede darte una ventaja. Mi posición es posición ICREA, y en este sentido, ICREA es una posición maravillosa, porque me puedo dedicar a lo que quiero y tengo muchísima libertad. Y libertad también en términos de horario, en términos de qué día dedicarse a qué y en términos de que prácticamente no hay control. Está basado en los resultados más que en las horas que uno le pone. Es la oportunidad que me ha dado la posición. Y claro, la ciudad de Barcelona ofrece lo que ofrece y las universidades también están muy bien, que la institución que da las paredes, ICREA es una institución sin paredes, da paredes y así me siento como en casa. Molt contents d'haver pogut parlar amb tu i t'agraïm molt el temps que ens has dedicat. Moltes gràcies.